tasters. Sí, tienen café. Que tienen su cafecito. Fíjate, para que tú lo huelas. Te voy a decir un dato bien interesante, ahorita que estás con eso de los pies y el olor. Estaba leyendo precisamente hoy que los mosquitos, bueno, las mosquitas, porque son las que muerden, no los mosquitos. Sí, sí, sí. Gran parte de lo que les atrae es el olor a pies. ¿De verdad? En serio, es algo extraño. Si te lavas los pies es menos probable que te piquen. Pero fíjate, bueno, lo que yo tenía entendido es que siempre era el calor era la base principal para que las mosquitas llegaran ahí. En parte, es el tipo de sangre que tengas, la alimentación que lleves y que si es luna llena o no. Y por lo regular van a picar en el amanecer y en el atardecer, es cuando más activos están. Fíjate, qué raro. Y casi todo el mundo piensa que el olor a pies. Pues, entonces ponte esos calcetines. Fíjate, y batallas menos, ¿eh? La humedad del pie obviamente te va a ayudar. Este material de café carbonizado, pues te va a ayudar a que reduzcas la humedad de tu pie. Y el 20% del restante, vaya, del material de este calcetín, pues es de elastano para mantener obviamente la forma. ¿Sabes que el elastano no lo presta? Así que, ¿qué prefieres? ¿Olor a queso o olor a café? ¿Cómo dijiste Roquefort? Sí, que Roquefort. Roquefort. Sí, Roquefort. Dile algo, Carlitos, por favor. Sí, ya te metiste en el lío, asalte tus plis. No, pues es que lo peor del caso es que fue el que dijo Roquefort y es Roquefort. Bueno, esa es la primera. La segunda es una más extraña y es en cuanto a libertad de expresión. Ya estaba más así como para Carlos también. Sí. Dile algo, Carlitos. Es bullying, ¿verdad? No te dejes, esto es bullying. Esto se le llama bullying. Ahí va a cargar, dale un par de 6 años. Lo bueno que tengo apuro y me tengo que ir, ¿verdad? Oye, ¿dónde quedó aquí este? Grecia, ahí está. ¿Sí? ¿Dónde está? Ya. No, sí, ya la vi. Te muestro la foto del día para que veas que sí está en cabina. Sí, me puedo imaginar. Ajá. Aquí la tengo en un lado. Sí, exactamente. Bueno. ¿No cargó? No. Déjame. A ver. Le damos esto de nuevo. Oye, pues definitivamente es interesante cómo va avanzando la tecnología, tanto para computadoras, laptops, iPads y todo esto. Pero también cómo ha avanzado en cuestión de para quitarnos este tipo de malos olores, ¿no? Al rato no sé qué vaya a suceder con los calzoncillos, mejor no quiero ni averiguarlo, porque al rato... No, ya hay unos. Exacto. Ya hay unos que también quitan el mal olor. ¿De verdad? Puedes durar varios días con ellos. ¡Ew! Imagínate. No guardan el olor. Son los que no sé quién usa. Lo estoy volteando a ver y no eres tú. No, yo no, yo todos los días. Y cada vez que me baño, hay que ser. ¿Sí te bañas? Sí, de verdad que sí. Yo me baño cada día de mi cumpleaños, lo necesite o no lo necesite. Sí. Lo necesite o no. No sé qué vas a decir, cada quincena lo necesites o no. Oye, pues déjame decirte algo bastante interesante que me acabas de pasar por aquí. Pues, ¿Qué pasó? Me refiero en cuestión de la nota, digo, Chihuahua. ¿La qué? Bueno, la nota, noticia. Ah, okay. No, no de lana. Permíteme. No, yo te entendí otra cosa, estaba peor, ¿eh? No. Eso es lanita. Oye, ¿cómo andas goloso tú ahora? De verdad, se me hace que algo le pasó, o más bien no le pasó hoy. No sé. Algo le faltó hoy. Oye, pues, los musulmanes tan conocidos, pues, convertidos en ateos, lanzan una organización en Francia. ¿Puedes creerlo? A ver, en Francia. En Francia, sí es, fíjate. Antiguos musulmanes que rompieron con el Islam lanzan este sábado en París al Consejo de Ex-Musulmanes de Francia para exigir el derecho de declararse públicamente ateos y criticar su religión de origen. Dicen ellos mismos, somos un grupo de ateos y de no creyentes que por ello afrontamos amenazas y restricciones en nuestras vidas personales. Muchos de nosotros hemos sido detenidos por blasfemia, explican los miembros fundadores en un llamado publicado en Facebook. Reclaman libertad de crítica a las religiones, así como libertad de ateísmo. También quieren acabar con todo lo que se opone en el Islam, según ellos, y las libertades de los pueblos y la autonomía de las mujeres. Eso es importante, porque, por ejemplo, ahí ellos, todavía más dura esa religión que la que se practica aquí de este lado del mundo, yo ¿no? Yo pienso que es una de las más duras que existe en mundial. Y la religión esa también. De verdad. Entonces, sí, anda, algo le pasa a este hombre. Es que es importante porque ahorita, por ejemplo, dice Carlos, me están haciendo bullying, pero es que existe también el bullying religioso. De verdad que sí. Sí lo existe. ¿Sí? Y para diferentes religiones. Bueno, pero esto dependiendo del cristal con el que lo mires, ¿no? Exacto, o sea, por ejemplo, una religión católica,
a una religión musulmana, pues obviamente lo vamos a ver como algo, pues, garrafal, lo que hacen, ¿no? Y viceversa. Y viceversa ellos con esta religión. Mira, aquí si criticas al cristianismo, lo único que hacen es pegártela, pero acuérdate, la religión musulmana, definitivamente, las personas que salieron y que la están criticando, se están haciendo, ¿cómo te puedo decir?, se están poniendo un bullseye en la espalda para que les hagan algo, no únicamente... Allá no se acepta la crítica. Si tú criticas a lo que viene siendo... Allá sí es negro. En la época, o sea, de la Inquisición todavía... Sí, definitivamente. Allá lo que se dice es lo que se hace y no hay de que... Pero yo no estoy de acuerdo, no. Aunque estés o no estés de acuerdo, se te castiga si no estás de acuerdo. Pero entonces, bueno, mejor son pequeños pasos, pero ya está. Ahora, mira, incluso creo que no es el mismo caso, pero ahí está el sonado caso de este hombre que lo corrieron por ser el hombre más guapo de... ¿A mí? No, dije guapo. No sé en qué parte del Medio Oriente, hace poquito, incluso está sonando muchísimo ese caso de este hombre que lo corrieron por ser guapo, nada más por el simple hecho de ser guapo, siendo que estaba prohibido ser tan guapo o tan galán en ese aspecto. Si te quedas como que qué tipo de actitudes se toman en cuestión de religiones o a lo mejor en cuestión de política en ese aspecto, ¿no? Sí, definitivamente sí, y pero también no perder de vista que a lo mejor nosotros estuvimos o estamos en cosas similares, nada más no lo vemos. Pero pues a mí hasta ahorita no me han corrido por ser guapo, bendito ni Dios. Ni lo harán. Digo, a mí no me han corrido por ser guapo, espero que no lo hagan. El que a lo mejor corremos de la cabina es alguien que no se puso bien los calcetines esos del café. Y no eres tú y no soy yo. Ah, qué caray, Carlitos. ¡Profe! Acuérdense de Salman Rushdie. ¡Ándale! Versos satánicos, ¿no? Ok, está bueno, nos quedamos callados. Bueno, pues total, oye, pues hasta ahí te dejo con esas notas. De verdad es una nota bastante interesante y sería bueno que, pues sí la platicara un poquito más a fondo porque, digo, a fin de cuentas, el hablar de política y de religión es el cuento de nunca acabar, pero son notas que son interesantes para toda la gente, de verdad. Y fíjate ahorita que dices notas muy interesantes y si tú no lo sabes... Ahora lo sabes. Ya lo sabes. Exactamente. Así es. Pues, yeah, muchísimas gracias, Javier. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos y venimos. Al regresar hacemos nuestro enlace hasta Tamaulipas con Carlos Acevedo. Estás en El Mundo Paranormal. No te nos vayas. Bye, bye. Muy buenas noches. Bienvenidos de nueva cuenta El Mundo Paranormal de Vane. Le recordamos a nuestro radio escuchas la forma de comunicarse con nosotros. Si quieren estar con nosotros en el chat y escuchar la transmisión en vivo, entren al www.elmundoparanormaldevane.com. Ahí se pueden entrar al chat directamente para hacernos sus comentarios y escuchar la transmisión en vivo. También tenemos el Facebook, El Mundo Paranormal de Vane, programa de televisión. Denle like o me gusta si es que lo tienen en español. Y para una forma más directa, los teléfonos en el estudio para Ciudad Juárez, área 656. 892-1000, 892-1000. También lo tenemos el 892-1010. Y también para las personas que nos quieran llamar de Estados Unidos, tenemos área 915-534-8279. 534-8279. Esta noche tenemos al señor Carlos Acevedo y vamos a hablar acerca de cosas mucho, muy interesantes para que estén muy pendientes y cualquier duda que tengan, pues lógicamente vamos a liberárselas el día de hoy. En el caso de lo que comentaba ahorita, padre, lo que se refiere al abuso de la religión, a la imposición de la religión, se llama fundamentalismo. Una religión muy... que exige creencias, que exige dogmas, como son todas las religiones. Yo creo que no hay religión que no imponga dogmas. Se le llama fundamentalismo a los que son 100% ortodoxos. Así es, definitivamente, profe, porque precisamente ahorita lo que estábamos comentando, que todas las religiones, todas las doctrinas les permiten a sus miembros o continuar o definitivamente encontrar el camino que mejor les plazca. Aquí lo único que pasa es que sería un enojo por parte de una doctrina occidental, pero precisamente los musulmanes son una religión muy fundamentalista, que o estás con ellos o estás en contra de ellos. Lo que me sorprende de los jóvenes que salieron de esta religión, que se atrevan precisamente a formar... A desafiar. Sí, a desafiarlo, porque precisamente aquí... Cada quien se sale de la iglesia cuando quiera y si no le dice nada a nadie. No le dice nada a nadie. Está como los paneques que se fueron al otro partido, ¿eh? Sí, precisamente.
¿Qué le interesa a la gente? Váyanse del partido y a cómo váyanse donde quiera. Que les convenga, pero no lo hagan público. Ahí en este caso el efecto es mediático, igualmente en el caso de la religión. Definitivamente. Lárguense, cuando quieran de la religión nadie les critica nada. Para definitivamente. Que, es que ya voy a avisarle al tal periódico, a tal diario, que ya no soy católico. ¿Qué le interesa a la gente que ya no sea católico? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y no le digo por cuestión de estas personas, no le digo. Aquí no nos interesa, pero creo que las personas que están desafiando precisamente a la iglesia musulmana se están poniendo en frente peligro. De... en peligro, en frente de un escuadrón de fusilamiento, porque... sí van a tener repercusiones definitivamente. Se están metiendo al callejón donde torean que están, donde se meten a los toros que ay. En San qué, San Benito, qué San algo la... así, ¿no? En España. En España. El no. Pueblo donde la gente sueltan los toros y la gente se mete a propósito que los cuerna el toro. Sí, no. ¿Cómo está? Algo así. ¿Cómo está el pueblo? No estamos de acuerdo. Fíjate, se me fue. Por estarlo. No, sí, yo también. San Mateo. No. San Mateo es el lugar donde hay toros, ¿verdad? Bueno, ahorita nos acordamos del pueblo ese. Ahorita. Pero sí están metiendo en las patas, no de los caballos, de los toros, porque los van a coronar. Eso sí es una seguridad. Sálganse de la religión, hagan su agrupación. Si es posible, sálganse del país y todo el mundo contento. Y cállense la boca. Sí. Así bueno, sencillo. Vamos, ¿qué les parece? A dar la bienvenida a Carlos Acevedo, esta noche aquí con nosotros al programa. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gusto estar con todos ustedes. Muy buenas noches. Pues hace mucho que no platicábamos, Carlos, ¿cómo has estado? Bien, aquí dándole el trabajo acá en la ciudad de Reynosa, y pues sí, ya un rato sin hablar, yo creo desde el homenaje de Juan Ramón Sáenz, ya no habíamos estado con ustedes, pero aquí estamos y muchísimas gracias por la invitación. No, qué bueno que estás aquí. Y pues bueno, ¿qué te parece si iniciamos esta noche ya con lo que es el programa? Pues Carlos Acevedo, un investigador de lo paranormal, esta noche con nosotros, quien nos estará presentando y platicando acerca de la evidencia que existe del más allá, y con el más allá pues nos referimos a después de la muerte. ¿Así es, Carlos? Así es, vamos a hablar de varias cosas, vamos a hablar de la base de lo que me pidan. Y pues hablamos de más allá, tengo anécdota personal y pues sí, me gustaría platicarlo. Ok, Carlos, así nada más para que sepas, aquí con nosotros en cabina también se encuentra el padre Carlos. Los presento, Carlos. Tanto gusto, Tocayo, muy buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, Tocayo, saludos. Ok, bueno, pues iniciamos entonces. Evidencia del más allá. Mucha gente cree, y ahorita precisamente estamos hablando de lo que es la religión, de que pues no mueres del todo, algo continúa, espíritu, alma, muchos nombres le llaman de diferentes maneras, depende a quién le preguntes, pero la creencia a través de los tiempos es esa, de que vamos a continuar de alguna manera, una manera espiritual, que vamos a trascender. O lo contrario, ¿no? Si te portas mal, según nos dicen. Entonces, mucha gente cree esto, pero nadie lo ha visto. En teoría, o sea, bueno, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Se dice que nadie lo ha visto, que nadie ha ido y regresado para contarnos. Entonces, pues eso es una entrada. El más allá, ¿cómo lo defines tú, Carlos? Pues como bien lo comentas, no hay una clara de cómo sea ese lugar. Hablamos mucho de que posiblemente sea el cielo, el infierno, pero no sabemos realmente cómo es ese espacio, esa línea del más allá. Quienes han estado en ese lapso de muerte no han sido capaces de decirnos cómo es, cómo se ve el lugar. Simplemente los que han regresado de ese lugar hablan de un lugar del túnel de luz, de un lugar oscuro. En mi caso, ahorita les voy a platicar lo que yo viví, y ya son dos veces las que la viví, la más reciente fue en el mes de septiembre. Te puedo decir que no se siente nada, es todo oscuro, en mi caso lo sí lo vi, pero sí no hay una descripción de cómo es, cómo se siente, de cómo es ese lugar. Vaya, podemos hablar de que sea paraíso, podemos hablar de que sea el cielo, podemos hablar de que sea el infierno, pero hay una evidencia clara de cómo es realmente ese lugar llamado más allá. Carlos, tu definición del más allá, ¿cómo sería? Y sé que me vas a dar aquí el punto de vista pues un tanto religioso, ¿no? No, te digo una cosa, precisamente mi punto de vista va a ser religioso. Dentro de las creencias cristianas,
se dice que cuando una persona muere va a uno de tres lugares. Si la persona fue una buena persona y no tiene ningún pendiente, por decir así, algún pecado, algo que dejó inconcluso, va al cielo, al paraíso. Si una persona muere y lógicamente sus faltas en la tierra fueron bastantes y lógicamente no pudo hacer la reparación de esas faltas, va directamente al infierno, a la condenación del fuego eterno. Pero aquellas personas que ni fueron ni tan buenas ni tan malas, pero tienen algunos pecados que llamamos veniales, que no son ni pecados mortales, pero precisamente al cielo entran únicamente almas que no tienen ninguna mancha. Y lógicamente una mentira, un engaño, una agresión se considera un pecado venial. Y lógicamente las personas, las almas que tienen pecados veniales van a lo que nosotros conocemos como purgatorio. Bueno, y sobre eso que estás diciendo, Carlos, ¿qué tanto de lo que conocemos del más allá se basa en lo que es la Divina Comedia de Dante? ¿Que no estaba abolido ya el purgatorio por el Papa Juan Pablo? Sí, exacto. Precisamente, bueno, hay una cosa, tienen que tomar en cuenta lo siguiente, que su santidad Juan Pablo II precisamente vino a evolucionar mucho de la doctrina de la Iglesia Católica, pero aún así, todavía a muchos sacerdotes no les cae el 20. Por ejemplo, si vas y ves una conferencia de jesuitas, hasta este día todavía dicen que el purgatorio existe. Lógicamente tenemos que tomar en cuenta y considerar que hay muchas personas que, aunque su santidad les haya mencionado que el purgatorio no existe, muchas personas siguen creyendo en ellas, porque dentro de las oraciones que tenemos también hacemos oraciones para las almas del purgatorio. Así que el daño que se hizo diciéndoles que existía un purgatorio, pues lógicamente va a tardar no muchos años, sino muchas décadas o muchos siglos para poder erradicarse. Y precisamente, Vane, lo que me mencionabas ahorita, antes no existía el purgatorio. El purgatorio vino a partir de esa obra de la Divina Comedia de Dante. Oh, pues, interesante eso, mucha gente no lo sabe. Así es, precisamente, ¿cómo se le explicaba a una persona que si no eras malo o bueno, estabas entre medio? Y lógicamente al momento de que Dante salió con la Divina Comedia y dio ese conocimiento de ese espacio en donde las almas iban a purgar una condena por pecados veniales, pues lógicamente la gente lo creyó y en eso se basó la Iglesia para hacer ese comentario. Okay. Carlos, sigue sí. con nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, digo, difícil de definir el más allá. Y más difícil, me imagino, de ponerle categorías, ¿no?, a lo que son pues las evidencias del más allá. ¿Qué tipo, antes de entrar en detalles, ¿no?, o sea, pero qué tipo de evidencia hay? ¿Son videos, son testimonios, son fotografías, audios? ¿Qué es lo que tenemos? Así es, como lo he comentado en varias ocasiones, nosotros que nos dedicamos a eso, lo paranormal, eso no solamente nosotros, sino la gente, cualquier gente puede hacer esto, puede tener contacto con el más allá. ¿En qué forma? En video, fotografía, audio, inclusive existe esa técnica, la transcomunicación instrumental, que es la comunicación con el más allá, el poder comunicarse con los muertos. Entonces existen varias formas de tener comunicación, y creo que los que nos dedicamos a esto sabemos cómo hacerle las técnicas. Por ejemplo, yo he tenido la fortuna de usar lo que es la TCI y ya he tenido resultados. Lo he hecho en un programa en vivo y hemos tenido resultados también muy muy buenos. Entonces esas son las evidencias que tenemos en fotografía, video, audio y por supuesto los testimonios de la gente que han estado en esos lapsos de muerte, ¿no? Okay, entonces fíjate, tocas la transcomunicación instrumental. ¿Incluirías la Ouija tú aquí en la transcomunicación instrumental? Podríamos hacer la Ouija, pero pues como sabemos las consecuencias no son muy gratas y no es muy recomendable si no se sabe usar. Sabemos abrir la puerta, pero no sabemos cómo cerrarla y sobre todo no sabemos qué entidad puede entrar y sobre todo si nos estamos comunicando con la persona adecuada, si no, pues las consecuencias sí son muy, muy desagradables. Ok, Carlos, dentro de... déjame ver la hora, nos vamos bien. Pues tú como sacerdote, ¿no? En este caso exorcista, como lo hemos platicado en muchas ocasiones, cuando te comunicas, ¿lo has hecho con gente muerta o nada más has hecho comunicación con seres de bajo astral que no serían personas, ¿no? Bueno, en realidad mi trabajo como exorcista, tienes que tomar en cuenta que sí tengo el estudio de las ciencias ocultas.
a, como dice ahorita mi tocayo, sí, definitivamente se pueden utilizar diferentes oráculos. La Ouija es una de las menos recomendables, pero precisamente a mí nunca ando buscando un espíritu desencarnado. A mí lo que me concierne es precisamente comunicarme o atacar a los seres del bajo astral. Y en realidad, aunque sí he tenido algunas evidencias, sobre todo ahora que he andado con ustedes, precisamente sí sé que hay algunos espíritus que son llamados precisamente por ciertas personas para que les puedan ayudar a algún trabajo oscuro, pero sí hay una diferencia muy grande entre lo que es un demonio y lo que es un espíritu descarnado. Okay, entonces en lo que tú has hecho, no has tenido esta comunicación así directa con un espíritu, sino con un demonio. Cuando se hace una liberación o un exorcismo, definitivamente sí nos toca ver espíritus. Sí les toca. Nos toca, pero yo como exorcista no tengo, yo no los ando buscando, siempre me voy directamente a lo que viene siendo un demonio. Okay, perfecto. Okay, Carlos, entonces, bueno, se menciona la transcomunicación instrumental, ¿qué más teníamos ahí de técnicas? Audio, video y fotografía y los testimonios. Audio, video, testimonios. Vamos primero con audio. Eso es interesante. Sí, pues en el audio podemos encontrar lo que son las psicofonías. Muchas veces podemos encontrar mensajes de parte de las entidades. Cuando llegamos al lugar, muchas veces se puede manifestar en forma de psicofonía, donde nos pueden pedir inclusive ayuda. Se han encontrado psicofonías donde piden ayuda o inclusive advertencias que nos están dando, como es el caso de las que presenté, o de las que tengo yo, de la presidenta de la ciudad de Río Bravo, cuando entramos a esa hacienda, y en una de las habitaciones encontramos dos psicofonías, o más bien grabé dos psicofonías, y una nos dice para, y en otra nos dice sal, que tal vez fue una advertencia de que esa noche no debemos estar en ese lugar haciendo la investigación, porque esa noche se desató muy muy fuerte la actividad ahí en el lugar. Estamos hablando de la hacienda de la psicofonía de la ciudad de Río Bravo. Ya cuando nos retiramos del lugar, pues el que la llevó, las consecuencias que le llevó ahí fue el velador, que inclusive tuvo que salir del lugar. Y esas son las dos psicofonías que encontramos, alta y para, y así hemos encontrado varias donde nos advierten, donde piden ayuda, o inclusive dejan mensajes en esas psicofonías. Estamos en el punto de las psicofonías, esto se me hace muy interesante. De hecho, ayer tocamos el audio. La semana pasada, el lunes para ser exacto, la semana pasada, mientras estábamos aquí en el programa, se escuchó la voz de un niño. De hecho, fue un día que estaba una convención aquí de brujos del mal. Bueno, no sé cómo llamarla, esa fue una carrale, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Sí sería eso, Carlos? ¿Casi? ¿Carlos? Ah, sí. Carlos, aquí en cabina, sería, ¿cómo es? ¿Aquerrale? El aquelarre es una fiesta. Es una fiesta, pues parecía eso. De brujas. Pero de brujos, aquí en este caso, la semana pasada, ¿no? El aquelarre es de brujas mujeres. De brujas mujeres, ok, bueno, entonces no queda la definición, chin. Pero bueno, entonces se mete el sonido de un niño en se escucha. Y después lo verificamos en el podcast. De hecho, yo fui el primero en decir, ¿qué se está escuchando? ¿Alguien más lo escucha? Pensé que me estaba volviendo loco. El caso es que sí se... No te burles, Carlos Montelongo. Vamos a diferenciarlo así. El caso es de que sí se meten voces. Y nos ha pasado mucho en las investigaciones, así como dices tú también, Carlos Acevedo, de... va a ser difícil esta noche. De que se escuchan, pues, niños, niñas... Gente que no estaba ahí contigo mientras estás investigando, como tú, ahorita te dicen cosas específicas a veces. A mí me ha tocado las risas, ¿no? Y a mí me saca mucho de onda. Creo que entre todo lo que hemos hecho, lo que más me sigue sorprendiendo hasta el momento a mí personalmente son las psicofonías. Sí, creo que es algo de lo más sorprendente en cuanto a la evidencia paranormal, las psicofonías, porque en el momento de estar en la investigación, pues no las escuchas, en el momento de estar revisando el audio. O la investigación es cuando te das cuenta que pues captaste algo y ahora sí que alguien empieza a preguntar que quién es esa voz y pues descubres que es de una entidad que estuvo ahí presente durante la investigación. Así es. Y okay, me dijiste que les decía salte o del lugar donde estaban, la voz esta que mencionaste. Sí, hace cuando entramos a un cuarto y estábamos ya a punto de irnos porque el lugar se empezó a sentir muy tétrico. Y en una de ellas, al revisar el video, inclusive lo revisé varias veces, primero encontré una que fue la de para, y posteriormente encontré la de salte. Se escuchan claramente esas voces, y pues
Ahí tengo los audios. ¿Los tienes en YouTube o dónde los tienes? Están en YouTube, pero están en un segmento que se llama Proyecto Fantasma. Ahí están las psicofonías, inclusive hay testimonios de una maestra, de una astróloga y del book, el de Big Brother, también estuvo presente en esa investigación. Déjame, puedo ver si puedo abrir una donde está específicamente la entrevista de Aisha Ponce del Buki, y donde vienen las psicofonías para que lo puedan reproducir. Ok, de hecho estamos aquí encontrando el canal Carlos Acevedo 2012, se llama, ¿verdad? Sí, así es. Ok, déjame, también lo abro aquí de una vez para ahorita estar cargando también los videos desde acá. Ahorita, ¿cuál estaría buscando específicamente? Mira, ahorita el que te digo, donde viene más claro eso, y lo tengo en privado, déjame lo abro. Te mando el link, ya que está más corto, porque el otro, pues estoy amigable y ahora sí que para que encuentres la parte, sí va a estar un poquito difícil. Entonces te mando el link, que es donde se escucha lo que es el testimonio de Aisha Ponce y de Marcelo Salcedo, que es el buque de Big Brother, casi todo lo conoce como el buque de Big Brother. Él lo que tiene es que, muchos lo conocen de esa parte del buque, es que es tarotista y sanador. Entonces a él ahorita lo que le está pesando es el personaje del buque. Mucha gente piensa que es un charlatán, pero sabe hacer muy bien su trabajo y nos estuvo acompañando en la investigación allá en el Museo de Río Bravo. Ok, y algo yo quiero decir esto, lo he dicho anteriormente, pero para toda la gente que tiene dudas de todo esto, porque dice, son fraudes, ¿no? Y es que, por ejemplo, gente como Carlos Trejo, que a muchos investigadores serios, lo único que les puedo decir es que lo intenten, no en su casa, porque luego te va a dar miedo después vivir en tu casa, pero que lo intenten. Y lo más sencillo de conseguir son las psicofonías, se me hace a mí, es de la evidencia que hay mucha y es muy clara. Entonces inténtalo, o sea, no nos creas, ponte a grabar, ponte a analizar lo que grabaste y igual ya en algún día vas a estar aquí en el programa con tu material, o sea, porque sí es algo muy común, más común de lo que te imaginas, creo yo. ¿Qué dirías, Carlos? Sí, inclusive la técnica que lo cual lo pueden experimentar es con la técnica de la TCI, que es algo con lo que ustedes se pueden primeramente experimentar. Es muy sencillo, ponen su grabadora, un chorro de agua cerca de algo, una toma de agua, abren la llave y eso sirve como un filtro y pues puede muy fácilmente captar sonidos y voces. Es lo más fácil para poder grabar psicofonías. ¿Para qué sería lo del agua? Sirve como filtro para que pueda captar los sonidos, ya que los fantasmas no tienen cuerdas vocales. El agua sirve como que una fuente de ¿cómo podríamos decir? Vaya, es como si, ¿cómo se podría decir? Es un filtro el cual toma la corriente y hace esas vibraciones, las convierte en lo que es la voz. Ok, entonces ayudaría a lo... Fíjate que eso no me lo sabía. Dejar agua para que puedan utilizarlo como una bocina, ¿no? Ándale, de cuenta, dejas caer el chorro de agua, al caer pues, hace ruido y tú ya empiezas a hacer las preguntas y el chorro de agua va a ayudar a que se pueda grabar la voz. ¿Como un traductor? Como una interfaz. Más o menos. Como un traductor, una interfaz. Ándale. Wow, eso no, fíjate que es así, nunca lo he intentado. Lo voy a intentar en una investigación. Vamos a poner agua y luego a ver qué pasa. ¿Tiene que ser agua corriente o puede ser agua en un vaso? ¿Cómo se puede utilizar el agua? Agua corriente, o sea, yo lo he hecho con el agua del fregadero. Sí. Lo he hecho con eso. O si no, con algo que produzca ruido. Eso ayuda también a que... ¿Tiene que estar la grabadora cerca de la fuente de agua o puede estar en otro cuarto? ¿Cómo se puede hacer eso? No, sí tiene que estar cerca del agua para que pueda captar el sonido del agua. Es como si... Hay en cuenta que es como si hicieran esto, ¿no? Yo estoy hablando aquí ahorita, tengo el abanico
se escucha el ruido del aire y eso está generando como que un filtro. Y sí. Entonces en este momento puede acercarse o ponerse lo que es una voz y podemos captar lo que es alguna psicofonía. Ok. Sí, sí, yo. ¿Sí? Sí. A ver, otra vez. que salga. No, me refiero a que la voz de una forma muy distinta. Muy distinta. Ahí te mandé el link banner por el mensajero del Skype. ¿Tienes el Face abierto de casualidad? Porque vamos a batallar si lo mandas ahorita para tenerlo en otro aparato. Que no sea el mismo que ya tenemos en Skype. Déjame te lo mando por el Face entonces. Sí, para no tener que cortar la llamada acá donde estamos. Ok, déjame te lo mando por el Face. Y sí, es lo que logramos captar allá en la ciudad de Bravo, esas dos psicofonías. Son dos psicofonías muy claras, una dice pan y la otra dice sante. Por supuesto, en este que te voy a mandar bien incluido es el testimonio de Aisha Ponce y de Marcelo Racero, que fueron los que sintieron la presencia de algo ahí en el lugar de la investigación. ¿Cuál es tu opinión, Carlos Montelongo, acerca de lo que son las psicofonías, ¿no? Estas grabaciones? ¿Qué piensas que son? ¿Por qué suceden? Hay una cosa que me sorprende de las psicofonías, precisamente, que de la nada salen voces y definitivamente te dejan algún mensaje o escuchas algún mensaje o escuchas alguna conversación, alguna plática. De las psicofonías, acuérdate lo que hemos platicado muchas veces aquí en cabina. Yo pienso que el mundo, nuestra vida está en un eterno loop, como si fuera un cassette sin fin. Y precisamente nosotros, esta conversación que tenemos nosotros ahorita tú y yo, dentro de unos 20, 30, 40 años, cuando ya no existe el edificio NAFTA, alguien que viva en este sector va a escuchar. Precisamente iban a salir hechos el más tremendo miedo de aquí del edificio. Precisamente porque yo pienso que las psicofonías son algo parecido a ello. Que precisamente el tiempo, el espacio, está continuamente reproduciéndose. Y creo que para mí esa sería una forma de ver una psicofonía. Ahora, tengo una cosa. A mí me gustaría preguntarle al señor Acevedo. ¿Qué piensa él acerca de esa caja de espejos en donde se puede meter una grabadora? ¿Qué tipo de psicofonías encontraría? Porque acuérdate que nos han dicho muchas historias acerca de esta cajita de puros espejos, de puro vidrio, perdón. ¿Has escuchado de ese experimento, Carlos Acevedo? La verdad, no había escuchado de él y pues sí me llamó la atención para poder experimentarlo, porque sí, soy sincero, no había escuchado de este. Te lo voy a describir. Te lo voy a describir, aquí todavía no lo hemos puesto en práctica, pero es algo que le llaman el juguete del diablo, y consiste de hacer un cubo con espejos apuntando hacia adentro. Entonces, estos espejos, adentro va a haber un reflejo infinito, ¿no?, en teoría, hacia todos lados, dentro de este cubo. Entonces, cuando le pones micrófonos pegados por fuera, por las paredes de afuera, a estos cubos, que se empiezan a escuchar ruidos, se empiezan a escuchar psicofonías, pero tipo bajo astral, ¿no? Es lo que se ha reportado, por eso le llaman el juguete del diablo. O sea, que se crea, hay un loop infinito que a lo mejor no debería de existir cuando haces bien este cubo, este juguete del diablo. Entonces nosotros en algún punto vamos a hacer eso, que esto es lo que tenemos aquí pendiente. Me gustaría que lo hiciéramos en diferentes partes de México pero al mismo tiempo, ¿no? A ver qué sucede. Estaría bueno hacerlo. Yo si le entro, nos ponemos de acuerdo, de hecho, fabricamos la caja y nos ponemos de acuerdo a hacerlo, inclusive lo podemos hacer en vivo. Y para ver qué es lo que sucede. Fíjate que eso sería muy buena idea, hacerlo en vivo. Y me acuerdo antes en Estados Unidos, en Radio Shack, Carlos Montelongo, había unos micrófonos que eran como de esos de succión, tipo de esos que de chupetón, y los pegabas en los teléfonos y podías grabar la conversación. Con esos creo que se podía grabar algo que estuviera dentro de la caja. Hay que conseguir un micrófono de esos. Nada más por eso no me he aventado, porque todavía no tengo el micrófono. ¿Tienes de esos, Carlos? ¿Carlos Montelongo? Sí, los conozco, pero tengo una cosa. ¿No crees que en un momento dado, si metemos el chupón, también viene con extensión, lógicamente?
Ah, ¿no crees que eso se no rompería el sello? Exacto, por eso. El sería un chupón, como ese espejo, lo pones por fuera y está captando el sonido de adentro. Sonido, okay, es como, antes eso se ponían en los teléfonos. Lo ponías para espiar. Exactamente, para espiar. Ahora, tiene que la caja tiene que ser en forma de cubo, puede ser rectangular, porque acuérdate que tengo no. entendido que es un cubo perfecto. Es un cubo perfecto. Ajá, o sea, que para que el reflejo sea infinito para todos lados y tiene que ser perfecto el cubo. Lo que fíjate, cuando escuché las especificaciones en Estados Unidos, estaban batallando para eso, para conseguir los espejos y cortarlos igual. A mí se me ocurrió algo bien sencillo. ¿Nos puede tener la línea del Paso Texas, profe, por favor? Se me ocurre lo siguiente, Montelongo y Acevedo, irte a un lugar de esos donde venden las cosas para las construcciones de casas y todo eso. Ya ves que de repente tienen los espejos de... No, los espejos de que pones, que pegas en las paredes. Y son cuadros perfectos. Es nada más comprar los... ¿qué serían? Los 6 cuadros, ¿no? ¿Sí son 6? Sí. 4, 5, 6. Y... Sí. Y juntarnos, no batallaríamos por estar sacando las medidas. Creo que podríamos hacer ese, cortar camino de esa manera. Vamos a tomar una llamada, decimos malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Soy Marcos. Marcos, adelante. ¿Sabes que lo que puede funcionar como un micrófono? ¿Qué puede funcionar? Un audífono, eso que te metes en la oreja. Ajá. En vez de meterlo en el así en eso para oírlo, lo metes como en este para el micrófono y las bocinas funcionan como un micrófono. Ok, entonces un audífono. Si no encuentras ese micrófono, pues con una esos para los orejas, esos para oír el radio, más la pones adentro, le pones un tape ahí y funciona igual. Ok, entonces unos audífonos se usan como micrófono. Pero aquí más bien, Marcos, lo que estaríamos buscando es algo que se pueda pegar al cubo por fuera y que capte así muy bien lo de adentro. Y unos audífonos pues sería lo mismo que ponerle un micrófono. ¿O que no pones el alambre entre los espejos? ¿Entiendes? Que esté el micrófono adentro. Es que al tener algo adentro, como dice Carlos Montelongo, habría algo que contamina los reflejos infinitos. If you don't try, you're not gonna find out. Pues sí, exactamente. En eso sí tienes toda la razón. Vamos a hacerlo de varias maneras entonces. Sale, gracias Marcos, gracias por esa opinión. ¿Cómo ves, Montelongo? Te digo una cosa, ya ves que hay ahora cámaras inalámbricas que tienen para estar chateando. Ajá. No habría manera de cómo conseguir una cámara de video inalámbrica para meterla dentro del cubo, porque hay camaritas pequeñas, porque así estaremos captando tanto el audio como el video. Wow, eso me gusta más todavía. ¿Sí? Y estaría completamente sellada el cubo, no tengo la camarita dentro, y lógicamente en la computadora que se esté utilizando ahí se está grabando lo que estamos viendo, porque no creo que en 5 minutos vayamos a hacerlo, a lo mejor se tarda. ¿Sabes también que se podría hacer? Hasta con un celular, por ejemplo los iPhones ya es que graban en HD, ya. Lo dejas adentro unas 2-3 horas grabando en video y en audio. Y así sale el iPhone hecho... Derretido, ya, lo logramos. Ok, ya me llegó el video, dura 4 minutos, profe, tenemos que hacer pausa. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa, Montelongo y Acevedo. Al regresar, escuchamos este video que nos acabas de mandar, donde están estas psicofonías. Estás en Mi Mundo Paranormal, no te nos vayas. Ok, estamos de regreso. Carlos Acevedo, ¿estás aquí con nosotros? Sí, aquí sí, mamá. Perfecto, ok. Entonces vamos a escuchar este video que nos mandas, es de 3 minutos y medio. Vamos a escucharlo completo, ¿te parece? Ahora sí. Ok, entonces vamos a cambiar de aquí para acá. Ahí está cargando ya este video de YouTube que nos mandó. Ahí está. Yo ya estaba bien seguro que lo íbamos a tocar. Ok, déjame le regreso el audio a Acevedo. Ok, Acevedo, déjame, hago aquí un ajuste rápido para tocarlo de otra manera. No me dejó así como lo intenté. Déjame lo toco directo del browser de YouTube.
Pero bueno, entonces, ¿cómo estabas comentando ahorita de los teléfonos que tenía que ser como, Montelobo? Te digo una cosa, sería un teléfono virgen, porque ¿cuál fue la película que me estabas mencionando acerca de que una entidad mandaba, llamaba a los teléfonos, a teléfonos celulares y precisamente... Pues es la del Aro. No, ese es, pero a teléfono normal, el Ring. Pero ajá, hay una serie más o menos parecida a lo del Aro. Son 3 o 4 películas en donde una entidad... se comunicaba con sus víctimas por medio de una llamada telefónica. Y lógicamente, al momento de recibir esa llamada telefónica, decía un mensaje, daba un mensaje escrito, inmediatamente la persona moría. Era algo parecido al Aro, pero no precisamente es el Aro. Es otro tipo de película. Pero precisamente ahorita que te decía del teléfono, tendría que ser un teléfono virgen, en donde no tuviera ningún tipo de información personal, de contactos o amistades, porque si eso llegase a suceder, pues lógicamente sería meter en problema a las personas que traes en contacto. Lógicamente, estamos haciendo un experimento, No se sabe si eso pueda suceder, pero hay que prevenir, ¿no? Ok, ya te entiendo. Ahora sí, ya tenemos listo el video, vamos a escucharlo. Una leyenda para que, ¿cómo se dice? Que no crezcamos con una mentira, sino simplemente que hay, aquí se dicen muchas cosas, ¿verdad? Del inicio de esta casa era un complejo agrícola muy grande que se iba a hacer, prestar hombres, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero todo eso como promotora cultural, ¿verdad? Yo me voy a dar a la tarea, me di a la tarea de ir recuperando la memoria colectiva con el tiempo, entonces ir no formando una historia nueva, sino nuestra historia, recuperando pedazos de cacho de la historia antigua, ¿verdad?, de la casa, de cómo fue, porque en realidad no hay nada escrito. Pues hay leyendas, ¿verdad?, de que gente que dice que hay efectos paranormales, no se podría decir la palabra, ¿verdad? Pero ahorita hay un hecho muy curioso que está pasando ahorita que se abrió ahora con la exposición. Unas como especie de manchitas que salen en la foto nada más. Pero así que otra cosa más, pecaría de ¿cómo se dice? No hablan con la verdad, que claro, desconozco, ¿verdad? Pero sí hay gente que ha tenido experiencia, claro, y les entraña esos misterios antes de que lleguen a trascender como, que se quede como una mentira, ¿verdad? O sea, ven que hay aquí. Aunque no queramos sentir, se siente. Y no podemos, engañar ni nada, porque nuestra piel se siente en la piel. Y eso es bien comprobable. Vamos a seguir investigando, vamos a pasar. ¿Dónde se siente el...? Aquí es donde se siente más la piel, pero de este lado viene y también acá se siente. Y acá de este lado. Acá se siente. Bueno, aquí en esta esquina. Bueno, de hecho, la vez pasada que grabamos aquí también, aquí en esta esquina. No, pues es la vibra. Se siente pesado. Chinito. Respira profundo, pues, no pasa nada, no venimos a hacerle daño a nadie. No, yo sé. ¿Cómo lo ves? Vamos a trabajar, a hacer una investigación. Y no tengo ni alcohol. Hola. Ay, ponete al grupo de ellos. Pues lo seguimos. Dale. Bueno, ahí ¿oye? ¿Dónde está la...? ¿Y vos cuando entramos? ¿Sabes qué? Vamos para allá. ¿Cómo es que sientes? ¿Sabes qué? Yo me mareé y se me hace que me voy a caer corriendo de mi vida. Vamos para allá entonces. Vamos para allá, está fuerte lo que tenemos. Vamos para allá. Sácala. Ahí vienen las psicofonías ya, en esta parte. Es la que dice para. Salte. Wow, ok. Escuchamos parte de lo que fue la investigación y luego nos saltamos a lo que fueron las psicofonías.
¿Algo que quieras comentar antes de empezar a hacer preguntas aquí, Acevedo? Pues nada, simplemente que esta la realizamos en la ciudad de Bravo, y en los próximos días vamos a realizar la segunda investigación, donde vamos a llevar más equipo de video y de audio, porque sí nos faltó para hacer más cosas. Ese día terminamos, nos fuimos alrededor de la 1:30 de la mañana, ya que se empezó a sentir muy fuerte el lugar, y como había gente de la ciudad de Bravo en el lugar, pues no quisimos poner en riesgo a nadie. Y pues así como les vuelvo a repetir, el que la llevó fue el velador que se puso, dice una persona que es del Congreso de Río Bravo, que está cerca ahí de la ex hacienda, que el velador se puso muy histérico, se puso mal, que inclusive ya no quería regresar a trabajar, porque esta noche estuvo muy, muy fuerte la actividad paranormal después de que nos fuimos del lugar. Wow, las personas que estaban ahí, ¿quiénes son? Preséntanos, bueno, no que me los presentes porque no están aquí en la conversación, pero ¿quiénes son? La persona que escuchamos en el testimonio es una maestra que trabaja en la Asociación de la Sofeña, es de la encargada de la, actualmente es una Casa de la Cultura, y es la encargada de cultura ahí en la Asociación de la Sofeña, que hoy en día es Casa de la Cultura, se le conoce como la Casa de Ladrillo allá en la ciudad de Río Bravo. Los que escuchamos posteriormente es Aisha Ponce, que es una tarotista y astróloga de la ciudad de Monterrey, y Marcelo Salcedo, que todos lo conocen como el buque de Big Brother, y estuvieron escuchando ahí durante la entrevista, son el equipo de televisión de acá de la ciudad de Reynosa, que estaban ahí en el momento y apoyándonos en la grabación de la investigación. Okay, entonces esas son las personas que estábamos escuchando ahorita en esa investigación, en donde nos está diciendo Acevedo que precisamente van a regresar a dar continuidad. Nosotros estamos en lo más alto de la hora, tenemos que hacer una pequeña, muy muy pequeña pausa para intentar buscar psicofonías. No se crean, es para identificarnos. Mientras tú buscas una psicofonía para que la presentes aquí. Estamos vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Carlos Acevedo, que está con nosotros desde Reynosa. Estamos platicando sobre evidencias del más allá. En este momento específico estamos sobre las psicofonías. Ahorita que estábamos escuchando esa investigación donde se escucha esa psicofonía de Salte, sí se fue. Bueno, Carlos, cuenta lo que estaba pasando aquí en cabina. Normalmente Vane conmigo es muy vacilón. A veces medio necio, pero precisamente ahorita le pregunté cuando regresamos, cuando estábamos en el corte, que si él se había mantenido en la misma silla donde está ahorita. Ahorita está a mi derecha más o menos con 1 metro de retirado. Y dentro, al momento de estar escuchando las psicofonías, hice yo el movimiento para que pasara alguien, porque yo pensé que había llegado alguien más, me tocaron la espalda. Y lógicamente te escuché hablar y así, aunque sabía que no eras tú. Normalmente yo pensaba que iba a ser otra persona invitada. Y a la segunda instancia sentí la mano sobre el hombro, pero no hay nadie. Bueno, vamos a mencionar esto para la gente que no sepa, Carlos Montelongo es invidente. No, porque a lo mejor la gente creo dice... Creo que pues, ya lo saben, ¿eh? No, pero a lo mejor tenemos un radio escucha nuevo o un despistado, qué sé yo. Se lo engañaron y dijeron que era buen programa. Sí, y desde que llegaste pues ya no. Entonces, no, a lo que voy es que esto es importante mencionar porque pues dices, pues, ¿por qué no volteaste a ver, verdad? Ajá. Uh-huh. La gente se puede preguntar, y no, en este caso sí no me he movido, he estado aquí enfrente de ti, sentiste movimiento atrás de ti y te tocaron el hombro. Y la espalda. ¿Fuerte? ¿Calón? ¿Cómo sería? ¿Apretón? No, como si me estuvieran diciendo, ay, con permiso, voy a pasar, como cuando nada más te tocan. Pero te digo una cosa, acuérdate que dentro del mundo paranormal de Van hemos tenido muchos invitados que precisamente al momento de que están en la entrevista, que estamos en la entrevista con ellos, alcanzamos a escuchar lamentos de mujeres, de niños. Y precisamente creo yo que nosotros con este programa nosotros estamos cargando algo de energías que quieren estar con nosotros o contactarse con nosotros. Por eso creo que la utilización de la Ouija, la gran Ouija latina, como le menciones tú a tu aparatito, creo que sería muy bueno utilizarlo. Es la Ouija suprema de Latinoamérica que estamos creando. Ajá, sería muy bueno hacerlo aquí, porque creo que nosotros mismos con el programa estamos cargando este lugar de una energía algo fuerte. ¿Por qué una entidad tocaría la espalda de una persona? Porque, fíjate, Toñito, es la persona más incrédula, es el más escéptico, le sucedió lo mismo. Fíjate, como exorcista yo soy encargado de mandar a demonios de nuevo cuenta al infierno, y los puentes que los mismos demonios hacen para llegar a este mundo por medio de las oraciones que algunas personas hacen para llamarlos. Precisamente yo soy el encargado de
mandar a los demonios de regreso al infierno y destruir esos puentes. Pero la persona que me tocó no es un demonio, porque no le convendría llamar mi atención. Pero también sabemos que hay personas que están atoradas en este mundo y no pueden continuar. Y yo como exorcista no únicamente mando demonios, sino que ayudo a construir puentes que para que los espíritus que en realidad están atorados aquí y quieran llegar a la luz, lo puedan hacer. Aunque creo que esta es una llamada de atención para nosotros en el buen sentido de la palabra, de que hay aquí entidades, hay seres que quieren llamar nuestra atención. Porque ¿serían los seres que, por ejemplo, alguna vez esta Cassandra Allan detectó aquí en el edificio? Te digo una cosa, creo que en este momento ya son otros, porque definitivamente lo que detectó Cassandra en aquel entonces fue un suicidio aquí a una cuadra de retirado, y no te digo, yo creo que ese espíritu en un momento dado está ya descansando en paz. Pero como precisamente también los espíritus que están atorados son muy metiches y son muy chismosos, probablemente haz de cuenta como que están anunciando de que aquí podemos ayudarlos. Es interesante la teoría, no te digo que es una realidad, pero es interesante la teoría porque ya van varias cosas que nos sucede aquí en el programa. Acuérdate, tocaron a Toñito, rasguñaron a Toñito, escuchamos a precisamente el lamento de una mujer, los lamentos de niños, y no te digo, y ahora que a mí me toquean así, no te digo, no es para tener miedo, definitivamente, no se tiene miedo, pero sí me gustaría poderlos ayudar, saber qué necesitan para poderlos ayudar. Wow, okay, eso es profundo, ¿no? O sea, el... qué bueno que estás tú, porque yo sí no podría hacer eso, o sea, yo no sabría cómo intentar siquiera ayudar a una entidad de este tipo. Uh-huh. No te digo, ahorita precisamente que estuvimos escuchando la psicofonía que nos permitió el señor Acevedo, definitivamente ya viste que hice los movimientos como si me estuvieran pidiendo permiso para pasar, ya ves, pero no, wow, no era nadie. Llegan, vamos a la línea aquí de Juárez y luego empezamos a leer mensajes del chat en lo que tratamos de reconectarnos a Reynosa y decimos, malo, malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Me llamo Jorge, buenas noches. Jorge, ¿cómo estás? Oye, seré breve porque no puedo hablar mucho. ¿Sí? Adelante, Jorge. ¿Cómo me puedo yo quedar por ahí atorado? Porque a mí me gustaría quedarme para asustar gente. He escuchado mucho de cómo los mandan al infierno o a donde tengan que ir. Pero sí me gustaría saber cómo quedarme para asustar gente bien chido. Que pasen buenas noches, gracias. No, te digo una cosa, Jorge. A ti no te corresponde decidir si te quedas atorado o no. Cuando te toque tu tiempo, y esperemos que sea dentro de mucho tiempo, tú vas a los lugares que te corresponden. Como dijo ahorita el profe, ya sea a la luz o a la oscuridad. Pero si por medio de algún tipo de hechizo o de llamamiento alguna persona te quiere detener aquí, pues lógicamente ya podrá ser no únicamente un espíritu con libertad, sino un espíritu que vas a ser, ¿cómo te podría decir? Como un criado de alguna persona, un esclavo, perdón, de la persona que te mandó llamar. Así que si quieres mantenerte aquí para asustar, no va a ser por libertad propia, sino que alguien te va a tener aquí como esclavo. Bueno, y te voy a decir otra cosa, Jorge. Si te quedas, aparécete para el programa y asusta a toda la gente que puedas. Sería una evidencia muy interesante, Jorge. No, si ¿no? Se aparece a mí no hay problema, no lo va a ver. Así que vamos a la línea americana. Decimos, malo, malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Este Marcos otra vez. Tengo una pregunta para los dos, Carlos. Va primero con Montelongo porque el otro está en un... ¿Se llama Enrique? ¿Qué fue la pregunta? Que si uno de los dos, Carlos, el que está en el estudio y tu invitado, ¿a qué de los dos conoce a alguien que se llama Enrique? ¿Conoces a un Enrique Montelongo? A varios Enriques. Falleció porque claramente oí, Carlos, soy Enrique. No sé si le estaba hablando a padre Carlos o a tu invitado. ¿Montelongo? No, pues no te digo, sí tengo varios conocidos Enriques, pero el único, me gustaría saber si el señor Acevedo también llegó a tener algún tipo de sensación, porque si estás mencionando Carlos, soy Enrique, el que tuvo la sensación, entonces va directamente para mí, pero para atinarle, ¿cuál Enrique? Claramente oí Carlos, soy Enrique. Wow. Así que ya tenemos a Acevedo en la línea, ¿verdad, también? Sí, sí lo tenemos a Acevedo. ¿No, no era el que marcó? Sí. Clave, tiene que decirme soy fulano, me está haciendo, no le contesto. Ah, ok, sí. Déjeme le explico eso. Yo soy más exigente. Ya. Cuando llaman al privado tienen que identificarse.
Ya, porque de repente se cuela la gran familia y ya sabrá. Ya. Sí, porque escuché puro silencio. Silencio y psicofonías. Ok, ahí va a entrar la llamada de Acevedo. Entonces, y para preguntarle esto que nos está diciendo Marcos. Marcos, recordemos que tiene oído de perro. Ok, ahí está ya Acevedo. Ok, Acevedo, ya lo tenemos enlazado. ¿Estás aquí, Acevedo? Acevedo. No contesté, A ver, ¿no se escucha? No dio la clave. Como diría Van, como diría Grecia, Van y los teléfonos. Dígame, a ver, le voy el otro número para que lo intente con el otro. Hay que llamar a otra cosa, están libres. Ahí está entrando. A ver, vamos a ver si ese ya está, si agarró. No. Ok, acabo de mandar los mensajes. ¿Sigues aquí, Marcos? No, ya lo perdimos. También. Montelongo y los teléfonos. Ajá, dale, sí. Échale la culpa. Pero, ok. Entonces, eso es interesante también. O sea, estamos viendo de psicofonías, estamos de cómo contactarse, ¿no? Con espíritus del más allá. ¿Qué hace que unas personas lo sientan y otras no? Por ejemplo, Marcos, que está muy atento. Y fíjate que yo a Marcos no lo tomo tan a la ligera como a lo mejor suena que cotorreo con él, ¿no? Pero igual cotorreo contigo, a Montelongo. Pero algo trae Marcos, me acuerdo de la vez esa que encontró mi pluma. Y podemos tomar la llamada número uno, profe, la de aquí de Juárez, me hace que ese es nuestro invitado. A ver, decimos malo, ¿estás al aire? Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Acevedo. Acevedo, ahora sí ya, te recuperamos. Fíjate que nos llega una llamada ahorita, en lo que estabas desconectado, un radioescucha del Paso, Texas, que nos pregunta que si hay alguien que conozcas, un fallecido por el nombre de Enrique, porque dijo, Carlos, soy Enrique, que así lo percibió él, pero hay dos Carlos en el programa, entonces estábamos viendo qué pasaba ahí. Enrique, no tengo ningún conocido Enrique. Ok, entonces probablemente sea para el Montelongo aquí en cabina. No digo, precisamente eso es lo que se me hace a mí raro, porque no tengo, yo lo sentí. Carlos, una pregunta. Cuando estabas oyendo la psicofonía, cuando la estábamos escuchando, ¿tú no percibiste algo, no tuviste alguna sensación extraña? Escuché ruidos, pero no sé si era de parte de ustedes o era parte de algo que estaban haciendo, pero sí escuché ruidos, como si estuvieran moviendo cosas, pero sí escuché algo. Bien, entonces creo que fue para mí. ¿Sí? Ya. ¿Y qué crees que sea entonces, Montelongo? No, te digo una cosa, precisamente como te digo, hay seres que se quedan atrapados en este mundo, por decir así, o en este plano, o no están en este plano, están en medio de planos, y precisamente se están tratando de contactar para que les pongamos atención, para que necesitan ayuda. Aquí, en este momento, te digo, no se siente ningún tipo de miedo, ningún tipo de mala vibra, por decir así, pero sí de una persona que necesita a ser ayudada para llegar a su lugar, a su destino. Y wow. si nosotros estamos pregonando de que lo podemos hacer, por eso se nos van a empezar a acercar. Ok, eso me recuerda a Whoopi Goldberg en la película Ghost. Ándale, precisamente. Que lo vi a todos que han de acercarse, ¿no? Para que los ayudara. Bueno, no lo dudes, porque sí son muy chismosos. Sí son muy chismosos todos los espíritus que lógicamente se den cuenta que de alguna manera les podamos ayudar o de ayudarles a tener ese descanso. Pues lógicamente se van a empezar a acercar, porque ya no es coincidencia de que Cassandra percibió precisamente lo de la mujer que se había suicidado aquí hace una cuadra de retirado. No es coincidencia que hayamos escuchado las psicofonías de los niños cuando estaban aquí los brujos, la convención de brujos, por decir así. Donde ya no es coincidencia. Una vez, vaya. Dos veces, vaya. Tres veces. Ya es de más. Ok, vamos a la línea del paso. Decimos malo. Malo. Sí, adelante. Al principio del programa estaban hablando de las ánimas del purgatorio. Ajá. ¿Cómo te llamas, amigo? Oscar, adelante. Yo tengo 56 años, pero cuando como estaba niño, perdí unos 13 años, mi abuelo hablaba mucho de ánimas, se encomendaba mucho las ánimas del purgatorio. Y él era muy lobista,
Entonces nos juntamos con ellos, nos platicaba de fin de noche, así. Entonces, un amigo que le preguntó, de los compañeros de nosotros, le preguntó, ¿quiénes son las armas del purgatorio? Dijo, las armas del purgatorio, yo lo recuerdo más o menos. Dijo, son las la gente que no va al cielo, como estaba contando el padre Carlos hace rato, estaba diciendo. Dijo, son la gente que va y el Señor, dijo, los manda a arrepentirse aquí a la tierra. Dijo, por eso ves tú así como aparecidos o algo así por el estilo. Es todo lo que te voy a comentar, nada más. Gracias. Gracias, Oscar. Montelongo o Acevedo, ¿quién quiere tomar la primera palabra con eso? ¿Acevedo? Es que lo escuché muy bien. Ah, ok, entonces aquí Montelongo. Ok, bueno, tiene razón, no les digo, precisamente la dogma religiosa nos enseñó en aquel entonces lo que venía a ser las almas del purgatorio, que eran almas que iban al cielo y que Dios les encontraba a un pecado venial y las regresaba a su lugar para que purgaran, vamos a decir, una condena. Pero lógicamente ya depende de la creencia de cada persona si existe o no el purgatorio, porque como le comentaba al profe al principio de este programa, que el daño que se hizo comentando del purgatorio, pues lógicamente mucha gente lo va a tomar como verdadero todavía. Y para que eso se libere, pues lógicamente vamos a pasar probablemente siglos. Pero aquí las almas del purgatorio, si existiese, no saldrían del purgatorio, porque si de por sí ya están en capilla, por decir así, no se atreverían a salir del purgatorio para venir a lastimar a las personas que están aquí en la tierra, porque si no, así se harían merecedoras definitivamente al fuego eterno. Ok. Y se me está pasando la pausa, profe. Vamos a mandar un saludo. Ah, podemos seguir. Bueno, de todas maneras, un saludo a José Silent Gómez y a Susana Gómez. Híjole, que con ellos iniciamos este programa. Ahorita nos están escuchando, les mandamos un fuerte abrazo. Están casi allá en Nuevo México, casi. Están allá a las afueras del Paso. Entonces, hay que traerlos aquí a cabina un día. La última vez que estuvieron, yo no estuve. Fue el 31 de octubre del año pasado. Ellos estuvieron aquí mientras estábamos en el Festival de Cine. Entonces, pero no estuve en cabina con ellos. Entonces, me gustaría que, a ver cuándo nos vemos. Dicen que ¿cuál Nuevo México? Es cierto, es casi en Arizona. Entonces, bueno, un abrazo para los dos. Vamos a escuchar nos acaba de mandar otro video, Acevedo, y me gustaría escuchar ese también. ¿Qué te parece, Acevedo? ¿Vamos con ese? Claro que sí, con mucho gusto. Y, a ver, déjame, antes de que te cambie el audio, déjame que sí cargue ahorita, porque este duró un minuto. Dices que este fue en radio, en vivo también. Vamos a escucharlo. Este dice así. Otras ya me colgaron. Esperen, de veras, es importante que se queden. Qué miedo. Para que vayan haciendo las preguntas. ¿Qué fue? Te juro que no hice nada. Cállate. No es cierto. Cállate. No es cierto. ¿Escuchó algo? Cállate. Está todo cerrado. Cállate. No es cierto. 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 No. A ver, vamos a esperar a ver si se repiten estos sonidos. No, eso es. ¿Fue alguien de allá afuera? Sí, es que si se escuchó, está grabado. A ver si al final del programa podemos checar lo de las cintas testigos y de la grabación digital. Van a decir que nos estamos viendo. Van a decir que se escuchó, la verdad es que no. Vamos a regresarle. Bueno. Diciembre 9 del 2009. Otras ya me colgaron. Esperen, de veras, es importante que se queden. Qué miedo. Para que vayan haciendo las preguntas. ¿Qué fue? Te juro que no hice nada. Cállate. No es cierto. Cállate. No es cierto. ¿Escuchó algo? Cállate. Está todo cerrado. Cállate. No es cierto. 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 No. Okay, está interesante. Vamos a preguntar a Acevedo.
¿Dónde estabas en ese momento tú? Estábamos haciendo un programa matutino en un morning show. La sección se llamaba Miércoles Paranormal. Eran las 9 de la mañana. Una semana antes, el locutor, el que está hablando espantadamente, me dice, oye, vamos a hacer algo para ver qué se manifiesta la niña que se aparece aquí. Le dije, ¿seguro? Y dice, sí. Le dije, está bueno, vamos a hacer una sesión TCI para ver qué captamos. Ellos, lógicamente, estaban escépticos. En la estación, en la cabina en ese momento estaba él, que es Jorge Carrillo, que estaba en máster, Gerardo Young, que estaba en cabina, ahí junto conmigo, y en la cabina de McAllen, en McAllen, Texas, estaba otra locutora, Jessica Cano. Lógicamente ella no tiene el poder de máster como lo tiene Jorge Carrillo ahí en la cabina aquí en Reynosa. Empezamos el programa a las 9 de la mañana, mi sección duraba una hora. Empezamos la sección, yo empecé a decirle a la gente qué era lo que iba a hacer, si escuchaban algo que nos dijeran por medio del Facebook o por llamada telefónica. Empiezo a hacer la primera invocación, que era manifiéstate, hago la pausa, y en ese momento cuando él empieza a hablar se escucha la voz, que el sonido que escuchamos al principio. Yo lógicamente lo que hice fue pararme, ir a máster a ver si no había algún efecto en la computadora. No había efecto, no había nada. Viene el productor de donde se graban las cintas testigo y nos dice, cuando se escuchó el sonido de ese de la niña, la computadora de producción se detuvo, cosa que nunca había pasado. Ese día sucedieron cosas extrañas en la estación. Todos los que escucharon todo eso que se vio en vivo ahí en el edificio de la radiodifusora, pues todos empezaron a decir que si era verdad o no, y pues lógicamente se hizo ese día una histeria ahí en la estación. Y lógicamente fuera del aire empezamos a hacer, yo en todo momento grabé con la grabadora, no dejé de grabar. Él se acerca con el teléfono celular para grabar las cámaras de seguridad que había en la cabina. Lógicamente están ahí en los archivos de la estación la imagen de video, pero lógicamente por cuestiones de la empresa no lo pudieron proporcionar. Él empieza a grabar y empieza a preguntar, ¿quieres asustarnos, verdad? Y entonces se escucha otra voz que dice como que sí, se escucha la voz de una niña o de un niño, y fueron cosas que sucedieron ahí en la estación ese día. Wow, pues está interesante eso, ¿no? Está fuerte el wow. Ese día no se lo esperaban, o sea, ellos pensaban que era puro show. Inclusive hubo gente que nos habló al programa diciéndonos que sabía lo que estábamos haciendo. Yo lógicamente estaba haciendo algo sin poner en riesgo a nadie en la investigación. Y pues afortunadamente, digo afortunadamente porque para uno que se dedica a esto, el poder grabar esto pues es gratificante para nuestro trabajo, y más si salió en vivo, y fueron varias cosas que salieron en vivo y afortunadamente quedaron grabadas en la cinta testigo de la estación. Wow. Es interesante cuando se escuchan estas cosas en programas en vivo, ¿no? Y que se tienen las grabaciones, o sea, ni qué decir, Carlos, Montelongo. Dime. No, o sea, en cuanto a eso, que cuando estás en un programa, por ejemplo, lo que le sucede a Acevedo, lo que nos sucedió la semana pasada, pues esto es como para llamar la atención todavía más, ¿no? Sí, precisamente, es que tienes que tomar en cuenta que muchas personas que sí están preparadas son capaces de percibir y de ayudar o de llamar a las personas que están en necesidad. Creo que el programa que está haciendo Carlos Acevedo y todos sus compañeros de equipo definitivamente se dan cuenta que son personas que están capacitadas y por eso lo captan de inmediato casi. Y definitivamente que pase en vivo es algo también mucho muy especial. Sí, definitivamente. ¿Tienes algún otro video ahí guardado, Acevedo? Tengo otro de mi actual programa de Más Allá. Estaba una compañera ahí de la estación, ahorita te lo mando rápidamente. Estábamos haciendo el programa y ella estaba hablando precisamente de que yo en la estación me quedo solo a partir de las 11:30 de la noche, ya que el operador sale a esa hora. Entonces yo me quedo solo de 11 a 1 de la mañana. Y pues ella estaba contando que en una ocasión yo, al poner la cámara de video para grabar el programa, se me empieza a mover la cámara y ¿cómo se llama? Y le metían zoom y movían la cámara, o sea, era imposible de que alguna corriente de aire moviera la cámara.
porque la cámara se está pesadita, entonces una corriente de aire no puede mover la cámara como se ve en la imagen. Y ya era lo que ella estaba comentando. Entonces, al momento de ella estar diciendo eso, se escucha una voz de una mujer que dice: no están solos. Tal vez muchos no lo perciban, pero se escucha claramente la voz de la mujer, ahorita lo estoy buscando, que dice: no están solos. Y inclusive ahí Aisha Ponce ya ha ido conmigo a la estación y fue con una medium, y esta medium nos dijo que ahí había dos personas, una era una mujer y una era un hombre aficionado a la radio, y da la casualidad de que el director de la estación, él trabajaba antes en otra empresa, y un amigo de él que le gustaba la radio falleció de cáncer estomacal, y dice que cuando él termina de hacer los programas, él se va, entonces puede ser que sea él el que se esté comunicando ahí en la estación. Ok, tenemos link de ese, no lo estoy encontrando aquí. Ahorita lo estoy buscando. Dame chance para buscarlo. Sí, claro. Mientras tanto, recuerda que nos puedes buscar en internet, búscanos en Facebook, es la de las maneras más sencillas. Busca El Mundo Paranormal de Van, el programa de televisión, dale like y también busca nuestra página. Si escribes EMPDV, así todo seguido, El Mundo Paranormal de Van, EMPDV, en Google, la primera opción que sale es la del programa, y ahí puedes entrar al chat y a que estés participando con nosotros, pues vía chat. Eso es interesante. Y los teléfonos también en cabina para que nos llames son los siguientes, Carlos. Para Ciudad Juárez, área 656, teléfono 892-1000. 892-1000. Y para la gente que se quiera comunicar con nosotros desde Estados Unidos, área 915, teléfono 534-8279. 534-8279. 534-8279. Y mi número. Es que me estaban pidiendo tu número hace rato, eso sí es cierto. Para las personas que se quieran comunicar conmigo en horarios de 10 de la mañana a 4 de la tarde. El teléfono de casa es área 656. Lógicamente, si me están llamando fuera de Ciudad Juárez, el teléfono es el 391-4093. 391-4093. Si van a llamar, dejen mensaje y número, porque si no llaman, si no dejan mensaje, pues lógicamente no va a haber manera de cómo comunicarnos con ustedes. Gracias. Ok, ya tenemos aquí listo el link. Vamos a... Dime, adelante. Ahorita que estaba hablando, ¿quién era el padre? Sí. Se escuchó como un susurro. ¿Sí? ¿No fui yo? No sé si fuiste tú. Ah, ok, me está diciendo... abra su micrófono, por favor. No, sí se escuchó algo. Yo pensé que hacía el micrófono de Carlos allá. No, sí se escuchó cuando estaba hablando. Escuchó, sí, un susurro, pensé que era Vane. Uh-huh. No, ok. Entonces, no fui yo. Entonces vamos a marcar esto. A ver, ahorita nos está Amezcua, nos está grabando 23-26 más o menos. El 23-26, ok. Para marcar esta parte, si nos estás escuchando en podcast en este momento, Regrésale unos segundos, unos... Oye, aquí en cabina, híjole, estoy tocando a Montelongo las manos. Se le pusieron frías. ¿Estás? Totalmente frío, ¿qué te pasa? No. Se te erizó el cabello, el pelito del... No, de los tengo brazos. Una cosa, ahorita que precisamente estaba pasando el teléfono, alguien, bueno, se sintió como que alguien tocó mi mano. ¿Y fue cuando se escuchó el susurro? No sé. ¡Wow! Porque yo no lo escuché. Ok. Pero precisamente ahorita... Vamos a poner pausa a esto. Hay que decirle a Amezcua que, por favor, en esta parte, a ver si lo podemos encontrar. Bueno, tú que estás grabando el programa... A ver si lo podemos aislar esto del resto del programa, por favor, Amezcua. ¡Wow! Vamos a escuchar este otro video de psicofonías de Acevedo, donde dice: no están solos. No hay algo que lo pueda mover, definitivamente, y menos porque hay ocasiones que Carlos está completamente solo. Sí, y no hay manera, definitivamente. Ahí va la psicofonía. Porque hay ocasiones que Carlos está completamente. Ok, si la escuchaste, te la voy a decir junto con él. Hay ocasiones que Carlos está completamente solo. Ahí va, se las voy a decir. No están solos, chequen. Ahí las repeticiones.
Voy a dejar una sola y luego ya me empalmo yo. Porque hay ocasiones que Carlos está completamente... No están solos. Es lo que dice. No están solos. Va de nuevo. Por último, va, Porque hay ocasiones que Carlos está completamente... Porque hay ocasiones que Carlos está completamente... Porque hay ocasiones que Carlos está completamente... Ahí está. No están solos. ¿Qué sientes al escuchar esta, Montelongo? No, estoy bien, está tranquilo todo, no te digo, sí es sorprendente que sea muy claro aún así sobre la persona que está hablando, que se alcance a escuchar con mucha claridad, no están solos. No están solos. No están solos. ¿Acevedo? ¿Sí? Sí la estabas escuchando, ¿verdad? Pues, bueno, tú la mandaste, pero no están solos. Es difícil de captar. ¿Cómo le haces para analizar los videos? ¿Quién te ayuda? En ese caso yo no me di cuenta de esta voz que sale, sino que me ayuda un amigo que también se dedica a esto, que en Reynosa, que de hecho es colaborador muy muy cercano a mí. Él me dice, ¿sabes qué? Chécate el minuto 9, el 9:06, y vas a ver lo que se escucha. Dice, pero pone mucha atención, todo lo que dice, voy a reproducirlo, ponerme los audífonos, y se escucha más fácilmente con los audífonos puestos, se escucha claramente la voz de la mujer, no están solos. Entonces yo lo volví a escuchar y quise aislar lo que es la pura voz de la mujer de No Están Solos, pero no pude extraer el puro audio de ella porque está bien empalmado, y lógicamente ese día, lo vuelvo a repetir, nada más estaba Fabiola Barajas, que es la que está hablando, que es una locutora ahí de la estación, y un servidor. Yo me encontraba en máster, lógicamente en máster estaba la cámara y ella estaba en cabina. Para los que una cabina de radio está dividida en dos, donde está máster y donde está en cabina principal. Ella estaba en cabina principal, yo me encontraba en máster, y pues hay una distancia considerable donde está la cámara, y se pudo captar la voz de la mujer diciendo, no están solos. Wow, okay, está interesante esto de las psicofonías. Nos queda poco tiempo, nos queda nada más menos de media hora, de hecho. Y tenemos que hacer pausa, pero ahorita quiero que platiquemos también acerca de la comunicación instrumental en el video. Y también quiero llegar a los testimonios de las personas, a ver si alcanzamos. ¿Te parece, Acevedo? Claro que sí. Ok, tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. El Día de Campo de la Radio 2013 ya está. Jueves 25 de julio en Parque Acuático Anita, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, con música en vivo y mucha diversión. Y lo mejor de todo, es gratis. Gracias a Rexa Materiales, Casa de Empeños La Mejor y Temco Supply. ¿A poco todavía no renuevas tu IFE? ¡Oh! Fíjate bien, si no hay un 15 en los recuadros de atrás, tienes que renovarla cuanto antes para tener tu identificación oficial actualizada y seguir decidiendo qué quieres para México. Así que renuévala ya, queda poco tiempo. ¡Arre! Recuerda, si no tiene números, tu credencial para votar sigue vigente. Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. El Día de Campo de la Radio 2013 ya está. Prepara tu familia, el carro, la comida, el traje de baño y hasta el perico. Jueves 25 de julio en Parque Acuático Anita, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, con música en vivo y mucha diversión. Y lo mejor de todo, es gratis. Pendiente de la programación y de nuestras unidades móviles para adquirir tus accesos. Estamos de nueva cuenta en El Mundo Paranormal de Vane. Les recordamos a todas aquellas personas que se quieran comunicar y mantener en contacto con nosotros, lo tenemos de muchas maneras. Primeramente en la página de internet www.elmundoparanormaldevane.com. Ahí podrán ingresar al chat en vivo y también escuchar la transmisión en vivo también. Tenemos también nuestra página de Facebook, El Mundo Paranormal de Vane, para programa de televisión, dele gusta o me like, y pues lógicamente ahí podrán ver todo lo que se está subiendo precisamente de esta noche tan espeluznante. También los teléfonos en el estudio para las personas de Ciudad Juárez, área 656 o clave la 656,
es el 892-1000, 892-1000. Y para aquellas personas de la Unión Americana que se quieran comunicar también con nosotros, es área 915, teléfono 534-8279, 534-8279. Carlos Acevedo, ¿me podría decir en qué fecha fueron grabadas estas psicofonías? Carlos, ¿continúas con nosotros? Parece que se nos fue. Vamos a tratar de hacer contacto nuevamente con el señor Carlos Acevedo desde Reynosa, Tamaulipas. Vamos a ver ahorita si nos puede dar más información acerca de las fechas en que fueron grabadas estas psicofonías, porque son bastante interesantes. Ahí está la llamada, padre. Bueno. Sí, soy Carlos Acevedo. Ahí está, ok. Perfecto. Creo que se perdió por un segundo, ¿verdad? Sí. Ok. Ya lo tenemos aquí al aire. ¿Y preguntaba sobre las fechas, Carlos? Sí, precisamente me gustaría saber qué fechas fueron grabadas estas psicofonías, porque tengo una cosa... es muy importante, de acuerdo a lo que está sucediendo en nuestra cabina en esta fecha, me gustaría saber qué fechas están manejando ellos también. La primera que presenté, la de la estación de radio, bueno, las dos son de estación de radio, la primera fue el 9 de diciembre y la segunda fue como el 20 y algo de mayo, más o menos. Estamos hablando del 9 de diciembre del 2012. Del 2009. Del 2009, perfecto, perfecto. Tengo una cosa bastante interesante las psicofonías, porque no te digo, son muy claras. Definitivamente cualquier persona podría decir, no, lo están truqueando, pero no. Definitivamente se oyen muy claras y es interesante, es algo interesante lo que están haciendo ellos allá. Yo quiero comentar que nunca había visto que te pasaran cambios aquí en cabina, Montelongo. No, te digo una cosa, definitivamente no. Aquí, a mí no, en lo personal. Hasta pero, hoy. No, pero como te comento... ¿Cambios de temperatura en tu cuerpo, por ejemplo? No, y bastante drásticas, si te das cuenta. Sí. Bastante drásticas, pero no te digo, esto lo tomo yo como una señal no de algo malo, sino de que como religioso tengo que trabajar algo para ayudar a esas personas que están aquí. Una pregunta, sí, esto es para Montelongo. Por ejemplo, ayer que Grecia empieza a escuchar ruidos en su casa... ¿se pasan, o sea, o los activamos en las casas de alguien más por estarnos escuchando? No, estos temas. No, espérame tantito. Sí. Es que no, por decir así, para los radioescuchas que lo están sintonizando, a ellos no les causa ningún problema. Nosotros, por decir así, en un momento somos imanes, pero nosotros, tanto tú como Grecia, como Tony, cuando viene, cualquier invitado que esté aquí en esta mesa dando su opinión, lógicamente los espíritus se están dando cuenta si tenemos la capacidad o no para ayudarles, si tenemos la capacidad o no para reconocerles. Y creo que la muestra de que las veces que hemos estado aquí en cabina, sí hemos tenido algunos contactos leves, pero el día de hoy sí ya no fue leve. Ok, entonces cuando Grecia se va de aquí, ya va como con esa energía de imán. No, porque precisamente... Normalmente yo lo que hago, acostumbro cuando me retiro, si te das cuenta, siempre volteo para la ventana, sé dónde está la ventana, y hago una oración para que cualquier cosa que nos pudiese seguir, no lo pueda hacer. Ok, perfecto. Que se quede aquí. No que se quede aquí, que no nos haga daño. Que no nos siga. Bueno, vamos ahora con Acevedo. Acevedo, estamos en lo que son las psicofonías y se puso muy extraño hoy el programa aquí en cabina. Pero también hay la transcomunicación instrumental a través del video, ¿no? Que lo tratan de hacer a través del canal ese de qué te ríes con la nieve, ¿no? Que... No me acuerdo, perdón. Ah, no, ahorita después te digo. Ok. ¿Sí se hace así de esa manera, Acevedo? Sí se hace así. Yo no lo he hecho, pero lo he querido hacer para ver si es verdad, porque lo he hecho, como te digo, en la forma de audio. Pero en la forma de video no lo he hecho, porque ahí se usan varias cosas para poder hacerlo. Entonces yo me fío más por la de audio que por la de video, porque en la de video pues puede haber ideoplastías a la hora de estar haciendo la sesión, ¿no? Te empiezan a hacer las ideoplastías y empiezas a ver cosas, te empiezas a sugestionar de cierta forma y empiezas a ver cosas que realmente no pudieran estar pasando. Entonces yo le fío más a la transcomunicación de audio. ¿A la de audio? Sí. Ok. Me acuerdo de una película que se llamaba White Noise. No sé si alcanzaste, todavía tenías vista con ese. Ya tiene casi 10 años, ¿no?, la película.
con Michael Keaton, ¿no? Muy interesante la película. Y aunque es una película, pero estaban tratando de un tema que sí es serio. O sea, que sí sucede. Que no es en el que se basa Acevedo, ¿no? Pero sí, sí es algo que... Digo una cosa, he visto muchas películas de misterio, de terror, de demonología, y me sorprende que las personas que hayan elaborado esta película, los productores, los directores, deben de haber estudiado mucho, porque hay algunas cosas que aunque no son verídicas, pero se asemejan mucho en realidad a lo que nosotros hacemos. Sobre todo a mí como exorcista. Sí. Fíjate, y ahorita sobre esto que estamos platicando exactamente, Ábalos hace rato manda un mensaje, dice ella que también dicen que si pones una televisión encendida sin frecuencia en medio del cuarto y una grabadora, al día siguiente lo retrocedes y se oye todo lo que pasó. O sea, creo que refiriéndose precisamente a esto, ¿no? De hacer los filtros y de... Pero aquí utilizando una televisión. Te digo una cosa, definitivamente lo que dices tú al principio en forma de broma, no lo hagan en su casa. Porque ya después ellos no van a poder estar a gusto en su casa. Háganlo en la casa de la persona que más mal le caiga. Por cierto, después voy por mis grabadoras, las que dejé debajo. Y vamos a ver qué sale. Y ahora, en cuanto a testimonios, Acevedo, vamos con el tuyo. ¿Qué pasó exactamente? ¿En cuál? Pues en cuanto a testimonios de evidencias del más allá, algo nos ibas a contar desde un principio, ¿no? Ah, sí, o sea, por ejemplo, yo en mi caso tengo dos anécdotas muy importantes. Yo creo que una ya la he platicado aquí, fue a los 10 años. A los 10 años tuve una operación y pues clínicamente estuve muerto por 2 minutos. Inclusive yo vi mi cuerpo como lo estaban tratando de revivir, pero yo lo vi, yo nunca le puse esa, ¿cómo se le podría decir? Ese interés de qué fue lo que pasó realmente, de que si fue un sueño, fue realidad, pero así que como fue pasando el tiempo, pues vi que sí fue, pudo haber sido algo real, del cómo vi cómo me tratan de revivirme en esa operación. Entonces esto estoy hablando que fue a los 10 años, hace aproximadamente 20 años. Y el año pasado, en el mes de septiembre, tuve una operación algo fuerte, lo cual me hizo ausentarme hasta el mes de marzo en todo esto de lo paranormal. Debido a una mala cirugía, pues se vino una complicación, tuve que entrar a quirófano y ahorita afortunadamente estoy bien. Al día siguiente de la operación, ese día en la operación en la noche, pues yo ya no pude dormir por el dolor tan fuerte que sentía, y no me quería medicar que porque me iba a ser adicto a la medicina. Estoy hablando que tuve una amputación debajo de la rodilla, y el dolor pues lógicamente es algo muy fuerte, se rompen vasos, se rompen hueso, todo lo que te imaginas. Entonces el dolor es algo impresionantemente fuerte. No me querían medicar, yo estaba sudando, estaba ardiendo en fiebre, y alrededor de las 7 de la mañana ya estaba por a punto de llegar el doctor que me operó. Entonces yo dentro de mí dije, a sufrir de dolor, a irme, pues prefiero irme. Y no sé por qué razón se me acerca mi mamá, me agarra del cuello, y en ese momento yo me desvanezco. Y entonces empiezo a ver todo negro, empiezo a ver cómo se va alejando la voz de mi mamá, pero la empiezo a escuchar, Carlos, Carlos, Carlos. Entonces yo en ese momento como que me jalan, y yo como que le hago así, y me despierto asustado. Y donde volteo hacia la puerta veo a una persona, no muy alta, vestida de negro, me acuerdo perfectamente bien, vestida de negro. Y lo único que recuerdo es que el lugar era todo negro, simplemente escuchaba las voces y más que nada escuchaba la voz de mi mamá. Y en ese momento yo topo con algo, pero en ese momento que topo siento que algo me jala y me regresa. Entonces lo que fueron una cuestión de segundos, no fue mucho, pero sí sentí eso. Después de que me desperté de eso, pues ahora sí que me solté los 15 días que me aventé en el hospital. La verdad puedo decirte que me los aventé con mucho sentimiento, estuve llore. Me llegué muy sensible, vaya. Y ya después de salir del hospital como que ya me sentí más yo, pero sí me acuerdo perfectamente de esas dos experiencias, sobre todo lo que vi, y más que nada esta más reciente que fue en septiembre, de lo que sentí en ese momento. Okay, ahorita que mencionas que estabas en el hospital cuando esto, ¿es uno más sensible cuando está en esos lugares o pasan más cosas en los hospitales, Montelongo? Así es, Mane, porque precisamente la persona va con determinado miedo, temor,
va en etapa depresiva, y precisamente eso abre para que la mente sea un poquito más perceptible, porque se olvida de lo cotidiano, y precisamente está pensando, y haciéndose muchas ideas precisamente en su mente. Y recuerda que cuando eso sucede, acuérdate que en los hospitales hay mucha muerte, como hay mucha vida, definitivamente, y creo que al momento de que una persona entra en una etapa depresiva o en una etapa de temor o de desesperación, hay algunas entidades que reconocen eso y... De ahí se agarran precisamente. Hay algunas que se agarran precisamente para ayudar y hay algunas que se agarran precisamente para mortificar. En el caso de aquí de Acevedo, que escucha una voz que le habla, ¿qué sientes? Yo pienso que esas entidades que se acercaron a la señora Acevedo fue precisamente para decirle, tranquilo, estás bien, el dolor es algo pasajero, no te va a matar. Y precisamente le dieron la calma para que pudiera sobrellevar el dolor, porque el dolor de una amputación, gracias a Dios no me ha tocado una amputación severa, pero sí definitivamente es algo desesperante, y creo que las personas que se acercaron al señor Acevedo fueron para tranquilizarlo, más bien dicho. Wow. ¿Así lo sientes también tú, Acevedo? Fíjate que ahora que lo mencionas, fíjate que sí, después de esto, ya que regresó el doctor, fíjate que en ese momento como que me sentía más tranquilo. No sé en qué momento me inyectaron, pero como que el dolor bajó, o sea, de estar, te podría dar una escala, de estar a 100 a estar a 40. O sea, haz de cuenta que fue impresionante, y ya nada más lo único que me quedó, ahora sí que fue, como decía el doctor, porque él sabía lo que me dedicaba, ahora sí que, qué ironía, eres investigador y sientes la sensación fantasma de algo, porque sientes que aún tienes el miembro ahí, o sea, el pie, y era lo que yo sentía mucha comezón en el talón y el tobillo, y pues cómo te rascas, y era lo que yo le decía al doctor, dice, qué ironía contigo, tú eres un investigador que te dedicas a esto, y ahora el que te está atacando es un fantasma. Entonces, como que él también de cierta forma trataba de tranquilizarme, y sí lo hice, y te digo, lo único que me quedó después de esa experiencia fue que en esos 15 días que estuve ahí en el hospital, fue que sí estuve muy muy sensible. No sé si haya sido por esa experiencia, y pues vaya, también todo lo que pasé también en esta nueva etapa que estoy viviendo, que afortunadamente pues no me he recaído ni nada, sino que sigo adelante, y pues sigo con más fuerza que nunca. Montelongo. No, sí, definitivamente, al momento de perder algún miembro, la sensibilidad, la sensación fantasma, sí es muy factible. Inclusive, creo que el doctor utilizó algo de psicología porque quiso hablarle a tu mente paranormal para que te dieras cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero precisamente cuando se acercan a estas entidades, haz de cuenta que le dan, la entidad le da tanta tranquilidad, tanta paz, que en ocasiones es tanta la tranquilidad que se puede entrar a una etapa de depresión, o uno mismo, al darse cuenta ya que perdió esa parte de su cuerpo, ese miembro, pues lógicamente lo hace uno muy sensible a muchas cosas. Realmente es algo genial, pero todavía no se comprende mucho de ella, créeme. Fíjate que en esto que estás mencionando, y es aquí donde los envidio a veces, porque llegan a tener unas sensibilidades, ¿no? De este tipo de cosas que yo no. Y qué bueno que me rodeo de gente como ustedes, ¿no? Como Acevedo, como Montelongo. Para... Vampiro. Eres un vampiro energético. Totalmente. Totalmente. Es que no lo puedo cubrir todo el universo. Entonces... sí, pero a través de ustedes pues se puede un poquito más, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita se entendieron muy bien con esa última parte, con esta experiencia de Acevedo, con este testimonio, ¿no? Que nos comentaste, ¿no? Que tenías desde un principio. Y bueno, fíjate que yo, en cuanto a esto, también mucha gente, pues, es muy común en la experiencia cercana a la muerte, el túnel, ¿no? El ver a parientes, el ver que te llaman a la luz. De hecho, hay muchos testimonios de eso, ¿no, Acevedo? Sí, así es. Hay muchos testimonios de gente que dice haber visto la luz y que en ese transcurso, en este paso de la luz, se llegan a encontrar familiares. Tengo otra experiencia con mi mamá, que ya perdió a su mamá, pero en ese lapso yo creo que de aprender o de querer decir que ya no estaba presente en forma física, ella dice que se lo manifestaba mucho en los sueños.
y ella dice que llegaba en un punto en que llegaba a un barranco, pero que después de ese barranco había como una luz, y que en esa luz había como que tipo rosas, y que mi abuela estaba del otro lado como que diciendo vente. Extrañamente en esa época donde ella me contaba esto, ella tenía una recaída muy muy fuerte de salud, la cual pues decía que ella le daba la mano a mi abuela y que ella pues como que no se la daba. Dice, ¿qué hubiera pasado si yo le hubiera dado la mano? Tal vez me hubiera muerto, me hubiera ido con ella, pero creo que todavía no era tiempo, todavía tiene que estar con ustedes. Y no, nunca me dejé nunca dejé que me tomara la mano, y ella pues hasta que llegó un tiempo en que ella se dio la vuelta y se fue. Dice que se le sigue manifestando en sueños, inclusive en un tiempo aquí en la casa, yo estando atrás de ella, ella volteó muy asustada y le dije qué pasó. Dijo que sentí que me hablaron y sentí la mano de mi mamá, y yo le vi la cara muy asustada, muy pálida, y dije, no, pues todavía la está cuidando. Y es una anécdota que tiene mi mamá, que me contó, y pues ahí de esos hay muchos testimonios de gente que ha visto el túnel, que ha visto familiares cerca en esos túneles también, y pues testimonios hay muchísimos, pero también viene la contra de la ciencia, que dice que no son más que lámparas de los quirófanos, pero recordemos que muchos de los testimonios no son en hospitales, no son en las calles, son en las casas donde están ese tipo de testimonios de personas que aparentemente han visto el túnel, y pues que sin duda es algo que pues está difícil de comprobarlo, ¿no? En forma de investigación paranormal. Sí, porque tendríamos que morirnos para comprobarlo, y que ¿quién quiere morirse para comprobar una teoría, ¿verdad? Hay un ejercicio que hacemos dentro de la psiquiatría, un ejercicio que tienes que tener mucho cuidado, porque se necesita que la persona esté apta para recibir el tratamiento. Es un tratamiento que se llama de la luz a la vida, de la vida a la luz. Es por medio de una droga, en donde cuando se te aplica esta droga, o más bien dicho, tú inhalas esta droga, te da la semejanza de entrar en ese viaje de túnel. Esto primero se hizo con personas que habían muerto, clínicamente estaban muertas y llegaron al túnel, se regresaron. Pero cuando regresan, vienen una etapa depresiva. Lógicamente ya se habían hecho muchos estudios con este medicamento, y al aplicárseles a las personas que habían hecho ese viaje por ese túnel, decían que al momento de aplicárseles la droga, iniciaban ese viaje, y al mismo punto de que regresaron, cuando murieron clínicamente, regresan, pero ya cuando regresan con otro punto de vista de la vida, regresan un poquito más abiertos de mente, sin depresión, sin alteraciones psicológicas. Eso también es muy importante verlo, porque sí se han hecho estudios, y no precisamente se ha matado a una persona, pero a las personas que les ha pasado eso, definitivamente se les hace ese estudio para ver qué tan cierto es la utilización de la droga. Y cuando las personas... ¿Mande? De hecho, hay una película, ¿no? Es con el que hizo el protagonista de Ecos Mortales, no recuerdo el nombre del protagonista. Hay una película que es como ochentera, precisamente de esto, donde él experimenta el que le inyecten esta droga, y al regresa con una sensibilidad impresionante de ver gente muerta, y de que no trata de describir cómo era ese lapso de después de morir. Sí. Que no recuerdo cómo se llama el nombre del protagonista de la película. Sí, recuerdo la película. Pero te digo una cosa, en este caso ya no estamos viendo una película, ya no estamos viendo algo de ficción. Estamos viendo la utilización de una droga, medicamento, que en muchas instancias ayuda a una persona que está maníaco-depresiva a recuperar, no una sanidad total, pero sí a mejorar mucho su vida. Wow, impresionante. Nos queda bien, bien poquito tiempo. Hay algo que quiero alcanzar a tocar. Y esto es qué lástima que nos queda tan poquito tiempo. La gente cuando está en un hospital y están ya terminal, digamos, ¿no? O están enfermos y no saben que están terminal. ¿Por qué empiezan a ver a sus parientes muertos? Específicamente a los muertos. Que llegan a visitarlos, llegan y platican con ellos. Y esto es uno o dos días antes de que se mueren. Y he escuchado muchas veces esta historia. Vamos, Montelongo, te estás riendo, a ver, entra tú primero con esto. Mira, yo creo que cuando una persona, por ejemplo, todos somos muy escépticos, tenemos una mente muy cerrada para creer en el espíritu, para creer en fantasmas o que haya otro plano, pero precisamente creo que al momento de que nosotros estamos muriendo, que una persona está muriendo, esa mente que era tan cerrada, tan escéptica,
ya porque reconoce que son los últimos momentos en esta vida, abre su plano psíquico y precisamente alcanza a ver las imágenes de los seres queridos que ya están en otro plano. Yo creo que precisamente el cerebro, el cuerpo, la vida es tan preciosa que los últimos momentos de tu vida se abre por completo. Pero ya cuando se abre por completo o estás incapacitado o para poder emitir algún tipo de observación a las demás personas en una forma coherente o que te crean, que precisamente piensa que ya están en las alucinaciones. Pero yo creo eso, no te digo, psiquiátricamente lo hemos visto, de que la persona ya cuando está en fase terminal, ya cuando está a punto de morir, veo a mi esposa, a mi mamá, a mi abuelita, pero no es porque las estén viendo, sino que ya se abrió la mente al mundo psíquico y pueden percibir que los seres queridos, aunque no hayan estado con nosotros, siguen con nosotros dentro de nuestro corazón. Acevedo. Sí, creo que coincido con lo mismo que dice el padre. Creo que en ese momento es cuando más nos acordamos de ellos, cuando más tenemos presentes. Yo creo que en ese momento es cuando sentimos más la presencia de ellos para que estemos tranquilos. Porque sí, hay personas que sí perciben ya que están a punto de partir. Y te lo digo porque ahora sí que, te digo, tantas cosas que he vivido aquí en la casa de todos ustedes. Falleció mi abuelo, precisamente vino a morir aquí en la casa de mi papá, y mi papá entró precisamente en el momento, justo cuando él estaba ya muriendo, y lo que él me dice es que la cara les cambia, los ojos les cambia, que son otros, pero que ya hasta ahí quedaron, y mi abuelo preguntaba mucho por mi abuela, decía que ya iba a estar con Dorita, que Dorita ya estaba ahí, así se llamaba mi abuela, y él decía mucho que ya estaba Dorita ahí esperándolo, y pues yo creo que sí, en ese momento es cuando más se acuerdan de los que ya se nos adelantaron y que pues ya están a minutos o a días de estar juntos nuevamente. Así es. Acevedo, tenemos que despedirnos, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa, y nos gustaría que no pasara tanto tiempo para que volviéramos a platicar. ¿Qué te parece? No, claro que sí, yo estoy, como siempre se los he dicho, estoy puesto para cuando ustedes me digan. Yo estoy con ustedes, con muchísimo gusto, y para mí es un gusto estar en tu programa, y un saludo al tocayo, al padre Carlos, un gusto el haber compartido este espacio con él, y sobre todo a todo tu público, que esta noche nos acompañó. Muchísimas gracias. Gracias, Acevedo, y que pases buenas noches. Un abrazo, tocayo. Vamos a programarnos para entrando agosto, ¿ok? Claro que sí, con mucho gusto. Sale, ya estás. Pues ahí eso fue Carlos Acevedo desde Reynosa. Y ahora sí, ya no está el otro Carlos. Entonces, ahora sí, Carlos, tenemos que ya empezar a cerrar. Lo que yo quiero decir esto, antes de todo. El más allá, la evidencia de la vida, después de la vida, o de la muerte, o como le quieras llamar, es algo muy importante, es gran parte. Creo que es el punto principal de toda investigación paranormal, es el punto principal de toda religión. Y creo que esto tiene que ver porque sabemos que somos mortales, que nos vamos a morir. Y en esto depende el que si vamos a continuar o no. Entonces, entre que si está la evidencia, ¿no? Pero a veces la queremos o no la queremos ver. Y es donde entra la fe, en qué va a pasar, o sea, qué vamos a hacer. Y es por eso que es tan importante todos estos casos, todas estas maneras de tratar de comunicarnos, porque si en algún día llegamos a lograrlo, a hacer un aparato que se comunique al más allá, pues ya estaría, o sea, a lo mejor es algo que no hemos descubierto todavía. Carlos. Definitivamente creo que, como te mencionaba ahorita, nuestra mente es tan arrogante, tan escéptica, que en realidad no creemos en el más allá. Pero cuando precisamente entramos en una etapa en donde ya sabemos que vamos a morir o que ya nuestro cuerpo se está abriendo a esa nueva experiencia, nos damos cuenta que a lo mejor al momento de cerrar los ojos en esta vida, todos nuestros sentidos espirituales se abrieron para pasar a la otra, para la nueva vida. No te digo, muchas doctrinas, muchas religiones, ya se queda a criterio del radio escucha que nos esté sintonizando en este programa. A las personas que nos sintonizaron, esperamos que les haya gustado el programa, que hayan obtenido algo de tranquilidad, porque en lugar de ser de miedo fue algo de mucha
ayuda para muchos. De mi parte, buenas noches, bendiciones. Fer, ¿cuánto me queda? Ya nos pasamos. Sí, tenemos chance de despedir, profe, pero ya nos vamos directo a... Despídase. Sí, es que estuvo muy... Ahora sí estuvo muy profundo, y sobre todo este final del programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Piénsalo, somos mortales, nos vamos a terminar en un momento así como este, ya no vas a estar. La pregunta es, ¿vamos a estar en otra parte? ¿Vamos a continuar? ¿No vamos a continuar? Hay que reflexionar esto.